Autoridades buscan proteger la integridad de los usuarios del transporte público al evitar que conductores manejen bajo los influjos de alguna droga. Eduardo Ruiz Moreno, titular de la Dirección Municipal de Transporte de Salamanca, dio a conocer que conductores del transporte público serán sometidos a pruebas de antidoping a partir del siguiente lunes 21 de mayo. En esta ocasión, por segunda ocasión en forma consecutiva, estamos realizando los exámenes toxicológicos con la intención de que el operador que maneje en el municipio tenga la capacidad y la seguridad para hacerlo. El funcionario agregó que Salamanca será el primer municipio en la entidad en el que se aplicará esta normativa, por lo que no se conocen antecedentes de conductores que hayan sido encontrados en esta situación. No se había realizado jamás los exámenes toxicológicos, entonces estamos ahorita empezando. Nosotros estamos haciendo con el fin de que la seguridad del ciudadano esté bien resguardada en la forma de conducción, y a la empresa le funciona con la finalidad de que establecer una relación obrero-patronal y bajar los índices de accidentes. Además, añadió que en caso de que se registren casos de operadores que den positivo a la prueba, el concesionario correspondiente se acercará con el conductor para someterse a un tratamiento clínico, mismo que será pagado por el propio conductor. En caso de salir positivo, es una relación obrero-patronal. Nosotros lo que le requerimos a la empresa es que llame al operador, que se siente con él y que lo invite a que se presente algunas charlas o a que tome alguna situación de tratamiento. ¿Qué hacemos? Que el próximo semestre, cuando se aplique la segunda revista, si el operador reincide en salir positivo, entonces se le retira de vehículo. Si sale negativo, pues sí, nosotros tratamos de regenerar el tejido social y que también él con la familia pues salga más adelante. El operador paga de forma personal, no sabemos ahí si la empresa le apoya o no, pero el operador es el que hace su proceso. Con esto, se pretende acreditar a los operadores como aptos para prestar el servicio público y garantizar un buen servicio, por lo que se seguirá trabajando en beneficio de los usuarios, agregó el funcionario. Con información e imágenes de Noremay Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.